Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Atentan contra las instalaciones de la Sijín en el municipio de Tame. Una granada de fragmentación fue lanzada, no se presentaron heridos. Centro Democrático realizó foro programático en Arauca. Allí se escucharon las propuestas de los 4 precandidatos a la gobernación de Arauca. En el foro programático del Centro Democrático también se le dio la palabra a los precandidatos a la alcaldía de Arauca. El evento estuvo supervisado por la veedora nacional del Centro Democrático. En Arauca no se ha otorgado ningún aval para las próximas elecciones regionales, dice Sirenia Saray, coordinadora departamental del Centro Democrático. Solo se hizo la tarea de escuchar a los precandidatos. Renunció a su precandidatura a la gobernación de Arauca Miguel Matus Alvarado. Al parecer lo hace por ser sobrino del actual gobernador. Siguen los operativos contra los carrucheros en el municipio de Arauca. La mayoría son de nacionalidad venezolana. La policía incautó más de 20 carruchas. Concejal de Arauca dio a conocer la inversión de tanto urbana y rural que hay en el superávit. La comunidad jugará un papel importante para vigilar estos recursos. Y guerrilleros atentaron con una granada de fragmentación contra las instalaciones de la Sijín de la policía en Tame. Según las autoridades, no se presentaron víctimas ni heridos, solo daños materiales. En el municipio de Tame, guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra las instalaciones de la Sijín de la Policía Nacional de esa localidad. En los últimos meses, la estación de policía de Tame ha sido objeto de varios atentados terroristas. Siendo aproximadamente las 13:00 horas, 1:00 p.m, se presenta una acción terrorista en contra de la estación de policía de Tame, donde fue lanzada una granada de fragmentación y de esta acción resulta averiada una motocicleta de la institución. No tenemos personal uniformado ni civiles heridos. Estamos adelantando todas las labores investigativas para dar con los responsables de este hecho. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones para verificar qué grupo al margen de la ley cometió el atentado terrorista. Bueno, estamos adelantando todas las labores de inteligencia y de investigación con los elementos materiales de prueba que estamos recogiendo para tratar de establecer quiénes fueron los responsables. La Policía Nacional del municipio de Tame realiza operativos en esa localidad para dar con la captura de los responsables que huyeron en una motocicleta. Sí, en estos momentos la Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares están adelantando un dispositivo especial en el casco urbano y en el perímetro del municipio para dar con los responsables de esta acción terrorista. También analizan si en las cámaras de seguridad del sector quedaron registrados los 2 subversivos que lanzaron la granada de fragmentación. Estamos adelantando esa labor investigativa y muy seguramente a través de este análisis vamos a obtener información importante que nos dé con los responsables. De otro lado, en el municipio de Tame, con el plan pistola, fue atacado un soldado que se encontraba en un día de permiso por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El día de ayer, en horas de la noche, un soldado de nuestras fuerzas militares que se encontraba disfrutando de un permiso fue objeto de una agresión con arma de fuego por parte de unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y nuestras fuerzas militares, están adelantando todas las labores investigativas para también dar con los responsables de esta situación. El soldado se encuentra en estos momentos recibiendo atención médica por la gravedad de sus heridas. En el atentado contra la estación de policía del municipio de Tame con una granada de fragmentación no se presentaron heridos. Y el Centro Democrático en el departamento de Arauca realizó el foro programático con los precandidatos a la gobernación de Arauca. Allí se escuchó a cada precandidato por 10 minutos sobre su propuesta para Arauca. El directorio departamental del Partido Centro Democrático realizó en la capital araucana un foro programático con los precandidatos a la gobernación de Arauca y sus militantes, donde se escuchó la propuesta de cada uno de ellos. El primero en hacerlo fue Camilo Acosta Acosta. Arauca atraviesa un momento muy difícil.
día Arauca necesita de nuestra ayuda como araucanos. Que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que debemos de pensar primero en Arauca y después en nosotros. Que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que necesitamos recuperar nuestra economía. Que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que necesitamos recuperar nuestra salud. Porque para nadie es un secreto hoy en día las crisis que tiene el departamento. La inseguridad. 170 homicidios entre 2018 y 2019. Un vuelo cada tres días. 15 voladuras por producto. Que no solo causan daños materiales para la nación y para el departamento, sino que también causan daños económicos a nuestro territorio, que es lo más valioso que tenemos. Hoy en día tenemos caños, quebradas, contaminadas por culpa de estos ataques. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada, ¿cierto? Seguimos en lo mismo. El segundo en sacar la balota para su intervención fue el joven profesional araucano Wilter Elías Mujica. Como precandidato a la gobernación de Arauca y futuro gobernador de Arauca, se centra en los pilares fundamentales de nuestro partido. Es importante que el candidato electo por el Partido Centro Democrático tenga claridad sobre cada uno de los pilares que el partido establece en sus estatutos y en su orden jerárquico. Nosotros, o por lo menos en el caso mío, en el caso de Wilter como precandidato, su propuesta de gobierno se centra en primer lugar en el tema de seguridad democrática. El tema de seguridad democrática es un tema que tanto bien le debe hacer al departamento de Arauca. El tercer precandidato fue el profesor Roger Cisnero, donde expuso su propuesta para los araucanos. En nuestro departamento son las fuerzas violentas. Y eso está claro, es evidente. Yo lo siento, lo he vivido, porque lo he vivido en carne propia y porque vivo y trabajo y siento los problemas de Cabo, de Rondón, de Cali, de Fortún, de Carabela, de Arauquita y de esta tierra araucana que me vio nacer hace 51 años. Nunca he dudado de las posibilidades de Arauca y siempre he traído desarrollo para Arauca. El tema de la seguridad. Arauca es frontera y el Estado y el gobernador y la sociedad civil toda tendrá que exigirle al presidente de la República, al que ayudamos a elegir hace ya cerca de un año, que haga mayor presencia la Fuerza Aérea Colombiana para disuadir el tema de la seguridad nacional y para disuadir la amplia ganancia territorial que viene teniendo el ELN y las disidencias de la paz del departamento de Arauca. El último en hacerlo fue Luis Emilio Tobar Bello, que a última hora se inscribió como precandidato a la gobernación de Arauca por esa colectividad. Aquí la seguridad de Arauca la tiene alterada el ELN y las FARC. Vamos a ponerle nombre, no lo llamemos grupos terroristas. ¿Y por qué hay que ponerle nombre? Porque todos los araucanos sabemos en Marrero quién es el comandante de las FARC que cobra la vacuna. Muchas de las personas que están aquí saben que tienen que pasar a la FARC o a la Victoria a llevar la vacuna de los contratos. Muchos. Pero también saben quién es el que arregla los problemas maritales. El comandante tal. Lo que quiere decir que nosotros también sabemos cuándo colocan un papel y por qué mandan al ser humano. Y tenemos que romperle el cuello a la guerrilla del ELN y la FARC porque ellos se están convirtiendo en un Estado en nuestro departamento. Un Estado que no nos deja progresar. Un Estado que no nos deja hacer empresa. ¿Para qué vamos nosotros a incentivar una empresa si no tenemos cómo traerla para nada? Otro en hacer su presentación fue el escritor araucano Asael Salazar. Los conceptos de prosperidad, los conceptos de saneamiento fiscal y los elementos siguientes que le voy a decir. La planificación es un acuerdo de voluntades que se va a hacer en todos los municipios para determinar para dónde vamos. Quiero que queremos para que en el año 2039 Arauca se construya como un epicentro agroindustrial, turístico y cultural. Pero para esto necesitamos hacer tres cosas. Primero, transparencia. Yo
entrevista a soportar la corrupción, porque la corrupción está acabando con la expectativa de los pobres y eso no lo voy a permitir. Porque tanta corrupción en Arauca es como nos tienen a nosotros jodidos. Y yo les digo, mis queridos araucanos, quiero ser transparente y por eso voy por primera vez en Colombia y en Arauca. No le voy a recibir un peso a ningún contratista, sino que le voy a exigir que hagan la obra bien hecha, porque donde el papá se junta, todo se junta. El foro estuvo supervisado por la veedora nacional del Partido Centro Democrático, que hizo presencia en la capital araucana. Y los precandidatos a la alcaldía de Arauca por el Partido Centro Democrático también tuvieron oportunidad de presentar su propuesta. El evento estuvo supervisado por la veedora nacional de esa colectividad. En el foro programático que realizó el Partido Centro Democrático en Arauca, también presentaron a los precandidatos a la alcaldía de Arauca. El primero en hacerlo fue el abogado araucano Juan Carlos Castañeda. ¿Ustedes por qué no se preguntan por qué el Día de las Madres la celebran en la fecha pasada? ¿Por qué ahorita se quedan un uniforme? ¿Por qué ahorita se van y lo felicitan en el cumpleaños? Porque es la plata nuestra, la plata de este municipio, de este departamento que ha costado muchas vidas. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque vivimos en una sociedad que desafortunadamente carece de liderazgo. El liderazgo se confunde en pagarle usted el recibo de la luz, se confunde muchas veces en abrazarlo sobreactuadamente con una intención que va más allá de robar su voto. Entonces, araucanos, desafortunadamente la situación nos está dando a entender. Yo fui candidato a tener a la alcaldía de Arauca. Trabajé sin líderes, trabajé sin repartir mercados, no repartí uniformes ni kits escolares, pero ¿sabe por qué trabajé? Con la convicción de Dios. El segundo lugar lo hizo otro abogado araucano y quien fue candidato en la Cámara Representante en las pasadas elecciones, Daniel Linares. Aquí hay dos flagelos que verdaderamente han afectado sustancialmente el desarrollo de nuestro departamento, en especial de nuestro municipio. Uno de ellos es la presencia permanente de los grupos armados de la nieve, los cuales a través del boleteo, de la extorsión, del secuestro y de los asesinatos no han permitido que en nuestro municipio haya inversión de capital privado, que es lo que verdaderamente genera desarrollo en una comunidad. Aquí todos mis compañeros se han referido a eso. No quiero ser incisivo, pero también han olvidado un punto importante que también ha afectado de manera grave nuestro desarrollo, y eso es la corrupción. La corrupción de una clase política vieja que se inquistó en nuestro poder. El tercer precandidato a la alcaldía de Arauca de dar a conocer su propuesta fue el doctor Hugo Martínez Arteaga. Es lógico y natural que los programas que gobiernan las propuestas giren en torno a esos postulados, a esos principios. Por eso debe haber, es normal tener coincidencia. No hay otra manera de tener un grupo de programas de un partido político. Y vamos a ver con el doctor Hugo Martínez Arteaga. El modelo de 11 hermanos. Orgullosamente, saludo a mis ancestros, a mi bisabuela Rosa, allá de la comunidad sánida y digna de este momento. A todas esas familias ancestrales de la comunidad de Unión de Estado. A mis 63 años de edad, he tenido la fortuna de estar aquí entre ustedes, después de trascender con todos esos retos. El último en hacerlo fue el empresario araucano Ronald Velandia. Pero antes de decirle por qué quiero ser el alcalde de Arauca y representarlos ustedes el día de mañana, es invitarlos a tocar la puerta de su conciencia. Porque yo también soy araucano y me duele todo lo que está pasando, la puerta de los comunidades. Y es de preocuparse, y aquí lo digo a los panelistas, colegas, participantes para la alcaldía y a ustedes araucanos, que el próximo cuatrenio no va a haber recursos del municipio de Arauca, tanto de ser así que el próximo año el presupuesto no va a ascender de 70 mil millones de pesos. También suena una cifra alta, pero aquí para
común, ojo común, es plata. Para un empresario todo es porque tenemos que empezar a restar y tenemos gastos. También la ronda de los precandidatos a la alcaldía de Arauca estuvo supervisada por la veedora nacional del Partido Centro Democrático. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Sábado 8 de junio, actividades culturales del Bicentenario. Encuentro de historiadores bolivarianos, Centro de Convenciones 8 de la mañana, Sinfónica Nacional de Colombia, Iglesia Santa Bárbara 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, homenaje a Arauca en el Monumento del Bicentenario, vía al Puente Internacional. Loida Nieves, Arcesio Portela, Lisbeth Cueto y Fabio Cadena. Además, juegos pirotécnicos. Invita Gobernación de Arauca y Casa Departamental de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca, llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su tour viral 2019. Chao, chao, chao contigo, usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué va a conocerla usted? Y los mejores exponentes de la música llanera: Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo, sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta: Ice Gold, Rápido Domicilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo, Arauca 2019. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y la dirección departamental del Partido Centro Democrático confirmó que hasta el momento no se ha expedido ningún aval para Arauca. La última palabra la tendrá la dirección nacional del partido. Para la directora departamental del Partido Centro Democrático, el foro fue un espacio abierto para que participaran los precandidatos inscritos y también los militantes de esta colectividad. El balance entregado por los directores fue muy positivo. Yo creo que es un balance muy positivo, un balance maravilloso. Esto fue un momento, un evento en donde podemos sentir y ver la realidad de un respaldo grande a nuestro Partido Centro Democrático, a nuestros candidatos a la gobernación, precandidatos a la gobernación de Arauca, nuestros precandidatos a la alcaldía capital. Esto hoy es un paso más de ese proceso que estamos llevando a cabo en un protocolo de selección de quién será nuestro candidato único a la gobernación de Arauca, quién a la ciudad capital, a la vez que pudimos también tener a nuestros candidatos a las distintas alcaldías del municipio, de los municipios. Entonces,
muy positivo, bien. Según la directora departamental del Centro Democrático, esta colectividad seguirá trabajando en unidad. Estamos y vamos a continuar trabajando en unidad, con entereza, pidiendo sabiduría y de puertas abiertas en el respeto de nuestro ideario para darle una respuesta real a nuestro departamento de Arauca frente a una crisis y a una dificultad que estamos viviendo en este momento. La dirigente política manifestó que el Centro Democrático a nivel nacional será quien escoja el candidato a la gobernación de Arauca. El Partido Centro Democrático, en su disciplina, en su orden, tiene completamente normada esta situación. Aquí hemos venido y este es un proceso más. Los foros programáticos son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí cada precandidato expone su propuesta, responde unas preguntas, se conecta con la comunidad y toda esa militancia y simpatizantes pueden ir ya formándose juicios de valor con cada uno de ellos. Continuamos el proceso, un proceso que tiene que culminar muy pronto. Aquí lo que queremos es que llegar realmente a tener esa persona que encarne el ideal del partido, que sea un candidato idóneo y que sea un candidato válido con esa opción de poder que está y que nos va a llevar seguramente con la bendición de Dios y con el respaldo popular que se ha sentido y que cada día seguimos sintiendo, vamos a tener uno de nuestros precandidatos como candidato único y como gobernador de Arauca. Y vuelvo y repito, objetivo fundamental, Arauca. La última palabra que otorga el aval a la gobernación de Arauca la tendrá la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático, a pesar de los pocos días que faltan para que se cierren las inscripciones. Y en las últimas horas renunció el precandidato a la gobernación de Arauca, Miguel Matus Alvarado. Al parecer lo hizo por ser sobrino del actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado. En las últimas horas se conoció la renuncia del precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, Miguel Matus Alvarado. Al parecer lo hizo por ser familiar del actual gobernador de Arauca. En las últimas horas presenté ante la directiva departamental del Centro Democrático, que para que ustedes también se enteren, hace pocos días fue conformada ya el comité como tal del Centro Democrático, cosa que nos satisface porque ya hay una resolución que dice quiénes son los directivos de nuestro partido. Efectivamente, ante ellos estaba esperando que se conformara esa resolución, ese comité, para presentar la renuncia a mi precandidatura por el Centro Democrático. Yo considero que hay que ser prudentes. Arauca necesita una alta dosis de sensatez y una alta dosis de honestidad. No podemos desgastar la política araucana, ni desgastar los debates en que si es sobrino del gobernador, si no es sobrino del gobernador. Yo espero, yo no tengo ningún problema. Hay una baraja de precandidatos con unas excelentes hojas de vida, pues que el partido tome la mejor decisión. Según el líder político, la renuncia se debe es al respeto por el departamento de Arauca y a los electores. Yo creo que por responsabilidad por Arauca, yo creo que por respeto a los electores, yo tengo que esperar un par de años más para volver a aspirar. Me quiero volver a presentar, pero no quiero continuar con el tema de que es sobrino del gobernador cuando yo he sido una persona absolutamente independiente en mi pensamiento político. Somos de partidos diferentes. Si el gobernador lo hizo bien o lo hizo mal, la comunidad lo va a juzgar. Es mi familiar y por ende tengo que respetarlo, le debo muchísimo respeto a él, pero en lo que respecta a la política considero que es mejor esperar, darle un respiro a la ciudadanía y postularme en las próximas elecciones, y yo creo que eso es un acto de responsabilidad y de ejemplo para los futuros candidatos. Aquí nadie tiene que heredar el poder de nadie. No estoy inhabilitado, no tengo ninguna investigación, he sido una persona apegada a la ley, pero quiero dar ejemplo. Entonces vamos a ver el candidato que decida el Partido Centro Democrático y nos iremos con él. Aquí el problema no es de personas ni es de partidos, aquí el problema es que nosotros mismos ayudemos a construir un mejor Arauca. Miguel Matus Alvarado es precandidato a la gobernación de Arauca, aseguró que por el momento el Partido Centro Democrático no ha otorgado ningún aval. No es cierto que haya avales definidos.
hay favoritismo entre la militancia, entre unos y otros, cada quien tiene sus herramientas para competir en franca lid, y yo respetaré la decisión que tome el partido. La organización del foro programático estuvo a cargo de la dirección departamental del Partido Centro Democrático en Arauca. Bueno, ya es un tema de organización, yo como renuncié a mi precandidatura no participé en la organización del foro, pero yo creo que la gente no es boba. Aquí puede haber comité de aplausos, aquí puede haber comité de barras, comité de lo que sea, pero la gente no es boba, la gente tiene sus candidatos, la gente sabe quién es quién, y aquí, si hay algo que hubo en el foro importante, es que hay unos candidatos que se desinflaron, ¿sí? Que se desinflaron, no tienen propuestas, hablan generalidades, hablan y nos cuentan los problemas que tenemos, no. Aquí hay candidatos que contaron cómo van a solucionar los problemas que tenemos. Y eso es lo que necesita Arauca. No que nos cuenten los problemas, sino cómo nos van a solucionar los problemas. Y la gente que vio el foro, y la gente que escuchó el foro, y la gente que participó aquí en el foro, sabe quién es la persona o quiénes son los candidatos que cuentan con esa mayoría del pueblo. Porque solo el partido no elige el candidato, ni solo el partido elige el gobernador. El pueblo. Así que hay candidatos que se desinflaron, a mi juicio, con todo respeto, y hay otros candidatos que creo que presentaron propuestas basadas en su experiencia, basadas en su trabajo, y creo que por ahí es donde nos tenemos que ir. Por último, afirmó que hay precandidatos que no tienen propuesta para el departamento de Arauca, y por eso dio un paso a un costado. Y la Policía Nacional en Arauca incautó más de 20 carruchas en el municipio de Arauca. Los propietarios de la mayoría son de nacionalidad venezolana. Exigen que se les devuelva para poderse ganar el sustento de sus familias. La Policía Nacional en Arauca realizó un operativo contra las personas que realizan el trabajo diariamente como carrucheros en la capital araucana. Varias carruchas fueron incautadas. En Colombia, carruchando porque no tengo la necesidad de ahorita del venezolano, es carruchar porque no tenemos más trabajo. Aquí en Colombia no nos dan trabajo porque somos venezolanos. Entonces ahorita los policías están en contra porque nos quieren quitar las carruchas. ¿Con qué trabajamos? ¿Con qué le llevamos pan a nuestros hijos? No tenemos comida porque de verdad nosotros la carrucha lo que hago es puro trabajar, llevar venezolano, pasarlo para Venezuela y con eso nos ganamos, lo que ganamos son 3.000 pesos. Y lo que la carrucha alquilada, lo que nos pagamos diario son 10.000 pesos. Entonces si nos llegan a quitar los policías ahorita tenemos que pagar 825. ¿De dónde tenemos nosotros 825 para pagar nuestra carrucha? Nosotros no tenemos la necesidad, nosotros lo que quiero es que el colombiano de verdad nos ayude a compartir aquí en Colombia, ¿verdad? El venezolano que necesita. Ayúdennos de verdad porque nuestros hijos necesitan y nosotros no queremos que nos apoyen de verdad. Doña Melba Sarabia, quien labora con una carrucha, manifestó que en estos momentos 300 familias son las que se están beneficiando con este trabajo. Con la carrucha se benefician 300 familias. La mayoría de los carrucheros son de nacionalidad venezolana y solicitaron que los dejen trabajar para llevar el sustento diario a sus casas. Al gobierno que nos ayude a venezolanos, de verdad, que no nos quiten la pobre carrucha y nos dejen trabajar, que también hablen con los colombianos porque nada nos maltratan, todos son iguales porque es verdad, muchos nos dan cariño, muchos nos dan amor, pero los demás también nos acosan. Como hay venezolanos que por uno pagamos todos, que vienen para acá a robar, es verdad, el venezolano. Pero hay unos venezolanos que vemos un venezolano robando, igualito el venezolano le cae coñazo y lo traemos a la policía, de verdad. Porque todos en esta vida no somos iguales, aunque sea no hay una oportunidad de que nos entreguen las carruchas, en que sea para nosotros seguir trabajando, porque no tenemos manera de trabajar. En el operativo adelantado por la policía en Arauca, incautó más de 20 carruchas. Ahorita nos decomisaron como 20, 25 carruchas, quedan extra dos porque yo dije de verdad y de corazón y se lo juro por mi madre y mis hijos, yo no me quito de aquí sino que me mate, pero mi carrucha no me la van a quitar, mano, no me la van a quitar porque este es de trabajar yo, de trabajar para mis hijos, aquí que me mate, pero mi carrucha no me la van a quitar de verdad. Otro de los carrucheros afectados le hizo un llamado a la Policía Nacional para que le entregue su vehículo para poder seguir trabajando. No tengo comida para allá para mis hijos. Y eso es lo que está pasando. Y me quitaron una carrucha que en verdad, yo tengo que pagarla. Y no es mía. Yo lo que tengo aquí en Colombia son 15 días. 15 días. Y vivo en la vía río mojándome con esa misma carrucha. Y aquí estoy, enfrentando de Venezuela para acá, demostrando el hambre. Porque estamos demostrando el hambre aquí en Colombia. Porque nosotros los venezolanos no tenemos trabajo, no tenemos nada. Y queremos que nosotros los colombianos nos ayuden, como venezolanos que somos. Como hace tiempo, cuando Venezuela estaba antes
Nosotros ayudamos mucho al colombiano y en Venezuela, lo tratamos bien. No sé qué es lo que está pasando con ellos, con nosotros, que somos venezolanos, que lo tratamos muy bien allá en Venezuela. Ahora ellos nos tratan mal a nosotros aquí en Colombia, no sé por qué. Hay unos que nos tratan súper muy bien a nosotros y hay otros que no. Que nos ayuden, nos den una oportunidad para seguir trabajando, para poder trabajar, porque no tenemos el sustento mente para la comida, para poder comer. Así como yo duermo en la orilla del río, lloviendo, me arropo con un plástico me arropo yo, y mi mujer y una niña especial que tengo yo. Y como me quitaron mi carrucha, ahora esa carrucha no es mía, tengo que pagarla, son 500,000 pesos que tengo que pagar. ¿Dónde lo voy a sacar? Los propietarios de las carruchas llegaron hasta la estación de policía de Arauca para que les devolvieran sus vehículos para seguir laborando. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Sábado 8 de junio, actividades culturales del Bicentenario. Encuentro de historiadores bolivarianos, centro de convenciones 8 de la mañana, Sinfónica Nacional de Colombia, Iglesia Santa Bárbara 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, homenaje a Arauca en el Monumento del Bicentenario, vía el Puente Internacional, Loida Nieves, Arcesio Portela, Lisbeth Cueto y Fabio Cadena. Además, juegos pirotécnicos, invita Gobernación de Arauca y Casa Departamental de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca, llega el Barrandón para el Pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su Turbiral 2019. Junto a él, Pipe Bueno. Hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer pa conocerla usted? Y los mejores exponentes de la música llanera: Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Rico. Barrandón para el Pueblo, sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta: Ice Gold, Rapid Domicilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Barrandón para el Pueblo, Arauca 2019. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Thank you.
concejal Óscar Franco explicó cómo está distribuido el superávit aprobado por el Consejo de Arauca, tanto para el área rural como para el área urbana. Solicitó a la comunidad ser vigilante de los recursos que se invertirán en Arauca. Con la aprobación del proyecto del superávit en el Consejo Municipal de Arauca, se hará una inversión de más de 13 mil millones de pesos para el área rural del municipio de Arauca. Se clausuran las sesiones ordinarias del Consejo, en donde estamos hablando de una inversión de más de 13 mil millones de pesos para la zona rural. Quiero aprovechar para decirle a la comunidad del corregimiento del Caracol que llega una inversión de 5 mil millones para la vía. A la comunidad del corregimiento de Maparillal, exactamente a la vereda del Socorro, donde le llegan más de 2 mil millones de pesos. Al sector de la vereda Merecure le llegan 2.600 millones de pesos y hacia el sector de Clarinetero. Hay proyectos de frutales, hay proyectos de reforestación. Necesitamos que ustedes, señores presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles, líderes comunales, estemos pendientes de esta inversión. El concejal de Arauca, Óscar Franco, dio a conocer que para el área urbana se hará una inversión de 19 mil millones de pesos. En el sector urbano estamos hablando de 19 mil millones de pesos. Hay un caso concreto, por ejemplo, el caso que hace más de tres gobiernos no se arreglaba la vía de la carrera 18 entre calles 27, 28 y 29, exactamente por donde vive doña Betty Manosalva, la familia de los Pinto, los Mora. Hoy se va a arreglar esta capa asfáltica, pero necesitamos que estemos pendientes de esta inversión. El sector del Banco de Salinas, se va a hacer un parque recreacional ahí, necesitamos que saquemos estos vandalismos, ladrones, consumidores de droga, sectores de la Comuna 3, la Comuna 5. Eso es lo que queremos, que la comunidad se acerque a las Secretarías de Agricultura, de Obras Públicas, a la Secretaría de Planeación y con respeto le preguntemos a la Administración cómo va la ejecución de estos proyectos y que los contratistas que empiecen a ejecutar estas platas e inicien automáticamente las obras como debe ser. El líder político también dio a conocer algunos recursos para el Fondo Emprender. Decirle a la población que hay 300 millones de pesos en este momento para el Fondo Emprender, que están adjudicados para 150 personas que van de una u otra manera como trabajadores informales a legalizarse como trabajadores. El proyecto de la Función Pública de Empleo le aportamos también. Por parte de la Administración pidió que le aprobáramos 500 millones de pesos. El Fondo Emprender capacita por intermedio del SENA a todos aquellos vendedores ambulantes para que automáticamente legalicen sus trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores de venta de pescado, los trabajadores de venta de chuzos, de venta de raspado, de helados, que empiecen a hacer esa capacitación y legalicen sus empresas como microempresarios. Hay recursos en el municipio. ¿Qué se necesita? El seguimiento de estos recursos por parte de los líderes comunales a esta inversión, Carlos. Hay mucha plata y necesitamos que la comunidad le exija a la Administración que empiece a ejecutar estos recursos. La comunidad del municipio de Arauca tiene un papel muy importante de ser los vigilantes de los recursos que se van a invertir. Le pido a la población, por este medio importante de comunicación, que nos acerquemos a la Oficina de Planeación, a la Oficina de Obras Públicas, a la Oficina de Agricultura, a todas las dependencias y le manifestemos como ciudadanos que estamos en todo nuestro derecho de exigir respetuosamente, señor secretario, quiero saber en qué va esta inversión, por decir, los 2.600 millones de pesos que van para el Banco Salinas, cómo va ese proyecto, hay generación de empleo, sí, vamos a mejorar la infraestructura de nuestras vías, eso es lo que necesitamos, circulante por el municipio de Arauca para que automáticamente haya circulación de la moneda y mejoremos. El Fondo Emprender hay que fortalecerlo con esta plata y que en realidad nos capaciten para sacar adelante a nuestros microempresarios. Eso es lo que estamos pidiendo. El proyecto del superávit fue sancionado por el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, y ahora iniciará el trámite de su ejecución. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten el próximo lunes a partir de las 6:30 p.m. ¡Feliz fin de semana para todos!